Hola, hoy vamos a tejer este punto. Para mí es un punto nuevo. En sí es un punto bajo, solo que bajas dos hileras más, dos vueltas más bajas. De normal continúas tejiendo el punto bajo y otra vez bajas dos vueltas más, sigues tejiendo el punto bajo. Pero hasta ahora yo no lo he visto en otros muñequitos o en otros tejidos. No lo he visto. Yo le estoy poniendo el nombre punto guamampoma, porque parece como si estuviera bordado, ¿no ves? El acabado que va, queda como bordado. Aquí tejí tres puntos bajos en negro. Vamos con el punto bajo sub 2, que sería engancho crochet en el último punto, bajo 2, o sea, sería esta, ¿cierto? Bajo 2 y aquí. Hilo, subo y para cerrar el punto lo hago con el negro. Sí. Aquí jalo bien esto para que te forme una B, una especie de V. ¿Se nota? Una especie de V. Sigo tejiendo. Tres puntos. Dos. Ay, aquí no cogí bien la hebra. 2, 3 y el 3 lo cierro con el amarillo. Igual, este sería el punto bajo 1, bajo 2, aquí engancho crochet, engancho crochet, voy a cambiar con el negro, justo cierro con el otro color. Justo esto para que forme una B. Sigo. El patrón me dice que siga. Aquí puede variar, ¿no? En este caso, el patrón de guampoma sigue 4. 4 puntos bajos. Esto aquí vamos a ajustar más para que forme la B. Ajusto y se forma la B, como V. Y ahora sí, cierro un punto. Otra vez, 1, 2 y aquí sería. Engancho crochet para cerrar el puntito. Jalo esto y si ajusto de atrás, me estoy ajustando de atrás y ahí es donde forma la B, la V, ¿no? Sigo tejiendo. El patrón de guampoma me dice que ya, solo de aquí siguen puntos bajos. Así te queda, te estaría quedando así. Si es que esta parte de aquí, como ves, no queda mucho V, no lo ajusté tan bien, aquí puedes usar una aguja, ayudarte una aguja, sobre todo que sea punta roma. ¿Para qué? Para ponerlo así, hacer notar las V, ¿no? Generalmente si sale, como digo, cuando vas haciendo el punto y jalas esto de acá, tensionas, como que queda más marcado esto de aquí. Vamos a ver cómo se ve la siguiente vuelta. Ya estamos justo en esta parte, tejí los dos puntos bajos. Una, dos, sí, acá coloqué el marcador. Tres puntos bajos. Aquí solo vamos a usar negro, solo negro. Ahora vamos por el back loop, ¿cierto? Justo cuando está el punto de color, tejemos el back loop. Por atrás, solo la hebra de atrás. Sigo los tres puntos bajos comunes. Y aquí también solo la hebra de atrás. Los tres puntos bajos. Bueno, aquí son 4. Solo la parte de atrás, la hebra atrás. De ahí lo demás ya continúas tejiendo, ¿no? Porque aquí solo lo que importa es el diseño y la utilización del punto.
así va formando, va formándose el diseño. La parte de atrás, como solo tomamos la hebra de atrás, la parte de adelante queda así, tipo como una V con su moñito, una V con su moñito, que sería la hebra misma del punto, ¿no? Así logramos este diseño, este punto, que yo le llamo guabampoma, punto guabampoma, que consiste en bajar el punto bajo tradicional. Haces solo que bajas dos vueltas, una, dos, hacia abajo. Aquí tiene una ligera variación, pero ya depende en sí del diseño, como digo. En esta parte me guié del dibujo original de guabampoma. Aquí solo bajé uno, por ejemplo. Como aquí bajo dos, ¿no? Ya son detalles, acá también bajé dos. No, una, acá bajé uno. Aquí bajé también dos, me parece. O tres. Esto ya depende propio del patrón. Pero en sí es esto, consiste en esto, el punto. Espero que se haya entendido este punto y que lo utilices en tus futuros diseños. No sé si será esto de acá un punto nuevo que estoy inventando o que ya existe, eso también no sé. Si es que es nuevo o no lo has visto, déjame en los comentarios para saber. ¿Y qué tal te pareció? ¿Novedoso? ¿En qué lo puedes utilizar? No sé, yo lo uso más, como digo, en diseño, en lo que es diseño, según el personaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de guabampoma, él tiene este diseño tipo V, ¿no? tipo V larga. Es por eso que lo estoy utilizando. Muchas gracias por ver el video. Hikisinkama.